Estaba tan dura, me he metido al refrigerador. ¿Selena? ¿Microondas? El microondas. También se había hecho, pues. Es algo individual a ti, excluido de ti, de lo que te constituye. Sin embargo, esas individualidades se penetran y tienen una manera de relacionarse que es viva. Pienso a palabras, no a sus hijos.
Musiquita, ponte. ¿Qué? Búscate más. Empezar a ver las cosas dentro de su abstracción, dentro de su... de una manera abstracta de relacionarnos con esos fenómenos, ¿no? Creo que hay una manera de ver todo lo que nos pasa en nuestras vidas, en nuestra experiencia del tiempo y el espacio que habitamos, como una composición divina, ¿no? Un sinfín de coincidencias, eventos y coreografías que están estrechamente sujetas a cómo nosotros entendemos nuestro alrededor, nuestro entorno, y cómo el entorno nos entiende a nosotros, ¿no? Y nada, en eso está confiar que cuando veas alrededor tuyo sabidurías que no son humanas, que están presentes como plantas, animales, montañas, cielos, tormentas, catástrofe, caos, o bendiciones y milagros, todas estas cosas son tu entorno, tu ecosistema, tu realidad, tu manera de observar, tu construcción, tus genes, tu ancestrío, mostrándote el camino. Poder relacionarse con la realidad que constituye tu casa, lo que tu vida es, lo que tu vida impacta, lo que tu vida cuesta, lo que tu vida exige, y tener que bancártelas por ti mismo. Entonces hay que aprender a ver, hay que aprender a observar, hay que aprender a mirar, no solo desde lo que ya entendemos, sino de cómo podemos desconocer lo que entendemos y probablemente podamos entender algo más allá.